Continuamos en nuestro diario 35 y es momento de dedicarnos al yoga y ya está para ello una de las especialistas que nos trae divinas clases todas las semanas, Marianela Pelayes García. Hola Marianela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bienvenida. Bien. ¿Cómo estamos? Contanos un poquito qué es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una clase de yoga integral. Bien. Vamos a Para mover un poquito congeniar todo. un poquito las cosas, lo que hemos Sí, venido practicando todos estos haciendo. días. Sí, es un poco el en unir todo lo que se ha visto de las otras maestras, hacerlo En en una una sola sola clase. clase. Buenísimo, dale. Entonces empezamos cuando quieras. Bien, bueno, vamos a empezar sentaditos. Estiramos las piernas hacia el frente. Llevamos las manitos atrás. Los deditos van hacia atrás. Espalda recta. Busco no caerme, sino mantener los hombros alejados de las orejas, el cuello y la espalda se estiran. Comenzamos moviendo los piecitos, estirando los deditos hacia el frente y hacia mí. Vamos a girar piecitos, lento, giro hacia el otro lado. Bien, detengo, me voy a incorporar, flexiono la pierna derecha, me tomo desde la rodilla, entrelazo los deditos para que sea un agarre seguro. Separamos y vamos a volver a hacer lo mismo, pero esta vez se siente más profundo y puedo controlar mejor el movimiento. Giro hacia un lado, giro hacia el otro. Bien, vamos a llevar las manitos por detrás del pliegue de las rodillas y balanceamos aflojando esa articulación, aflojando la rodilla. Bien, apoyamos ese pie, estiro, flexiono pierna izquierda, entrelazamos los deditos, nos tomamos, movilizamos el pie hacia arriba y hacia abajo, giramos hacia un lado, hacia el otro. Bien, detengo, llevo las manitos detrás y balanceamos. Apoyamos ese pie, estiramos, aflojamos un poquito las piernas. Vamos a flexionar las piernas, a llevarlas por un costadito y nos vamos a colocar sobre las manitos y las rodillas, dejando las piernas separadas del ancho de caderas, las manitos debajo de hombros. Manteniendo la vista entre las manos, vamos inhalando a llevar el pecho y el abdomen hacia el piso. Exhalando, curvo la espalda, la cabeza baja, estiro la columna hacia arriba. Inhalando, vuelve la vista entre las manos, el pecho y el abdomen bajan. Exhalando, curvo, estiro hacia arriba, dejo que la cabeza caiga flojita. Inhalando, vuelve la vista entre las manos, estiro hacia arriba. Exhalando, curvo la espalda y me estiro la columna hacia el techo. Vuelvo al centro. Estiramos la pierna derecha atrás. Apoyo los deditos. Estiro el talón hacia atrás. Apoyamos el empeine. Y cruzamos la pierna hacia la izquierda. La pierna bien estiradita. El empeine se apoya cómodo. Manteniendo la vista al piso, acercamos la oreja izquierda al hombro. Inhalo profundo, siento cómo se estira mi costado derecho. Exhalo, aflojo.
Lento vuelve la vista al centro, la pierna atrás. Flexiono, apoyo esa rodilla. Estiro la pierna izquierda, apoyo deditos. El talón se estira hacia atrás. Apoyamos el empeine. Cruzamos la pierna hacia la derecha. La cadera no se cae al costado, es la pierna la que se estira. Manteniendo la vista al piso, acerco la oreja derecha al hombro. Inhalo profundo, estiro mi costado izquierdo. Exhalo. Una vez más, inhalo. Exhalando, vuelve la vista al centro, estiro la pierna, flexiono, apoyo las rodillas, traigo las manitos cerquita de los pies, de las rodillas, apoyo deditos, separo, suelto brazos y con la espalda redondita subo, acomodo hombros, incorporo la cabeza, vamos a separar las piernas del ancho de caderas. La espalda queda derechita. Inhalando, llevo hombros atrás. Exhalando, hombros al frente. Inhalo, hombros atrás. Exhalo al frente. Una vez más, inhalo. Exhalo. Quedo con los hombros a los costados. Con cuidado, me inclino a la derecha. Y volvemos a hacer ese movimiento, inhalando atrás, exhalando hombros al frente, inhalo atrás, exhalo al frente, una vez más, inhalo atrás, exhalo al frente. Vuelven los hombros a los costados y desde ahí el hombro derecho que quedó abajo lo voy a elevar. Formamos una S con la columna. Exhalando, vuelvo al centro. Me inclino hacia la izquierda. Primero acomodo el cuerpo y movilizamos la columna. Inhalando, hombros atrás. Exhalando, hombros al frente. Inhalo, hombros atrás. Exhalo al frente. Una vez más. Hombros atrás, inhalo, exhalo al frente, vuelvo con los hombros al centro, acomodo y ahora es el hombro izquierdo el que sube. Exhalando, vuelvo al centro, inhalo, me estiro hacia arriba, estiro bien los brazos, estiro la columna, la espalda. Exhalando, bajo los brazos a la altura de hombros, palmas hacia arriba, traigo las manitos a los hombros. Con los codos bien hacia los costados, inhalo al frente, exhalando, giro mirando a la izquierda. Vuelvo al centro, mantengo siempre los codos hacia los costados, en la misma línea de hombros, inhalo. Exhalo a la derecha, sin adelantar el hombro. Vuelvo al centro. Bajamos el codo izquierdo. Llevo el codo derecho hacia el frente y ahora hacia arriba. Inhalo ahí. Exhalando, me inclino hacia la izquierda. Estiro el codo. Estiro mi costado derecho. Vuelvo al centro, baja el codo por el frente, al costado y elevo el codo izquierdo. Ahora el codo derecho baja, el codo izquierdo va al centro y subo. Estiro hacia arriba, inhalo, exhalando me inclino a la derecha. Dejo caer bien el tronco, estiro el codo que quedó hacia arriba, vuelvo al centro, bajo el codo, relajo los brazos. Vamos a mover un poquito las manos,
abriendo y cerrando. Estiro bien los deditos cuando abro la mano. Cierro el puño para fortalecer. Aprieto cuando cierro. Hacemos como pato, como el pico de un pato. Abro grande y cuando cierro estiro bien los deditos. Flexibilizamos los nudillos. Los deditos. Una vez más. Cierro los puños y giramos. Giro hacia el otro lado. Y detengo. Suelto las manitos. Juntamos las palmas. Dejamos las manitos, las palmas frente al pecho. Los deditos bien juntitos. Voy a separar las palmas, elevando un poquito los codos. Paro bien las palmas. Apoyo junto palmas y ahora separo los deditos. Bien juntitos, se separan unos de otros. Junto y ahora con los deditos bien estiraditos, estiro los nudillos hacia los costados. Estiro bien. Y separo. Estiro ahora bien los deditos hacia afuera. Entrelazo deditos. Bajo una y otra mano, estirando y flexibilizando. Bien. Ahora le vamos a sumar la cara. Hemos visto en las clases de yoga para niños que también hacen posturas de cara. Pero lo podemos hacer todos a cualquier edad porque es muy beneficioso para flexibilizar y evitar las arrugas. Así que hay que hacerlo y hacerlo con ganas y hacerlo bien marcado. Juntamos las palmas, hacemos lo mismo de recién, separando las palmas, dejando los deditos bien juntitos, estirando los codos hacia arriba y vamos a desplazar hacia el frente la mandíbula inferior. El mentón se estira. Vuelvo al centro, junto palmas, separo los deditos. Se mantienen bien juntitos los deditos, pero se separan de una mano y de la otra. Y vamos a hacer postura de sapo, inflando bien las mejillas y abriendo grande los ojos. Relajo, junto deditos, ahora separo los nudillos, los deditos quedan bien estiraditos, controlo que los deditos estén bien estirados. Y vamos a hacer lo que jugamos con los niños, llevando las mejillas bien hacia adentro, hacemos la cara de conejo. Relajo, separo los deditos armando la flor de loto. Y vamos a hacer una cara de sorpresa. Y relajo, entrelazo deditos, aflojamos y hacemos como círculos para aflojar bien las muñecas. Muy bien, aflojamos los deditos, sacudimos un poquito. Vamos a pararnos dejando espacio al frente de la colchoneta o de la mantita que hayamos colocado. Inhalando, vamos a juntar las palmas. Exhalo, relajo hombros y brazos. Inhalando, estiro hacia arriba. Estiro bien. Exhalo, vuelven las palmas frente al pecho. Trasladamos las manitos a la espalda, a la altura de los riñones, con los deditos hacia adentro. Inhalo. Retengo, contraigo glúteos y me voy a inclinar hacia atrás. Flexiono rodillas, exhalo bajo y abrazo mis piernas. Suelto, apoyo manitos. Doy un paso con las manitos al frente para apoyar una rodilla, la otra. Un pasito más al frente con las manos. Exhalando bajo para acostarme. Traslado las manitos un pasito sobre la cabeza. Las manitos quedan separadas del ancho de hombros.
Contraigo glúteos. Durante la inhalación, subo, estiro brazos, miro al frente. Exhalo, bajo. Traigo las manitos nuevamente a la altura de las costillas, los deditos separados. Exhalando, vuelvo al gato. Traigo las manitos cerca de las rodillas. Apoyo dedito de los pies. Subo lento. Espalda redondita. Elevo brazos. Junto palmas arriba. Y exhalando, bajan las manitos. Damos un pasito al frente y lo volvemos a repetir. Este es el saludo al sol terapéutico. Saludo al sol que todos podemos hacer y es muy beneficioso. Inhalando, me estiro arriba. Exhalo, bajo las manitos al pecho. Traslado las manitos a la altura de riñones, deditos hacia adentro. Contraigo glúteos, inhalo, reteniendo el aire, voy atrás. Flexiono rodillas, exhalando bajo, abrazo mis piernas, la cabeza cae flojita. Apoyo las manos, doy un pasito al frente con las manos, apoyo una rodilla, la otra. Un pasito más. Acomodo ahí. Doy un paso al frente con las manitos, separando un poquito y exhalando bajo. Apoyo bien mi cuerpo, traslado las manitos a los costados del rostro, contraigo glúteos, inhalando subo para mirar al frente, separo hombros de las orejas, exhalando bajo. Traigo las manitos a los costados de las costillas. Durante la exhalación, subo. Traigo las manos cerca de las rodillas. Apoyo dedito de los pies. Separo y subo despacito. Espalda redondita. Acomodo hombros, elevo brazos. Me estiro hacia arriba, inhalo. Exhalando, bajan las manitos frente al pecho. Inhalo y exhalo. Juntamos los pies, espalda derechita. Vamos a llevar los deditos del pie derecho hacia afuera. Apoyo la planta del pie en el tobillo. Y si tengo poco equilibrio, poca estabilidad, me quedo ahí. Si no, elevo un poquito más, trayendo la planta del pie un poquito más arriba. Traigo las manitos arriba. Vuelven las manos frente al pecho. Rodilla al frente y apoyo ese pie. Apoyo bien la planta del pie. Separo los deditos hacia afuera del pie izquierdo. Apoyo la planta del pie en el tobillo. Puedo quedar ahí o puedo subir un poquito donde esté cómodo y seguro. Elevo brazos arriba de la cabeza. Quedo ahí. Bajo los brazos. Traigo rodilla al frente y apoyo. Separo deditos, separo talones. Relajo los brazos a los costados del cuerpo y vamos a cerrar un momentito los ojitos para sentir nuestro cuerpo, sentir nuestra respiración, sentir cómo ha quedado nuestro cuerpo luego de moverlo, de respirar consciente. Voy a sentir esa gratitud de tener la oportunidad de moverme, de respirar. Abrimos los ojitos, juntamos las palmas. Muchísimas gracias. Aprovecho un minutito en esa gratitud,
el agradecer. Hoy es el Día del Maestro. Aparte de haber tenido muchas maestras a lo largo de mis años escolares, también quiero agradecer a los maestros que he tenido en la vida, a mi maestra de yoga, Alba Font, porque ha sabido, yo era muy ansiosa, era muy así, y ella supo irme amoldando y relajando y aprendiendo, y eso es lo que trato de siempre compartir y enseñar y guiar también, el aprender a respirar. Si uno aprende a respirar, si uno aprende a ser consciente de la inhalación, de la exhalación, y que yo le doy el ritmo y yo dirijo el aire para que sea más profundo, y saber en la respiración traer la atención al aquí y ahora, aprendo a disfrutar más el momento que estoy viviendo. Y bueno, nos puede enseñar también el momento que estamos viviendo todos, de la cuarentena y de la incertidumbre y de la inseguridad en cierta forma, y todas las precauciones que uno tiene que tener, y el estar lejos de los familiares y el no poder juntarnos, y cuánto tiempo estuvimos sin poder ver a mucha gente querida, sea familiar o no. Entonces, aprender a respirar, eso me enseñó mi maestra, y a mi maestra de la vida, a mi mamá, porque ella también supo y bastante amoldarme y guiarme, y ha sido, y fue la que me acercó a yoga, mi mamá. Así que a mis dos maestras de la vida, de las enseñanzas, y muchísimas gracias. Y a todos los maestros, porque tengo muchos alumnos maestros, gracias. Bueno, buenísimo, Marianela. Muchísimas gracias por tus palabras también. Nos vamos ahora a cerrar este espacio de yoga. Vamos a ir a la pausa en Canal 35 y nos reencontramos con el yoga el próximo miércoles. Recuerden, a partir de las 10:30. Ya volvemos. Gracias.